Doctor Germano, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Vos sabés que... cómo descubren el ozono? Vos sabés que los jueces sabemos muy poquitas cosas, sabemos algunas normas, sabemos muy poquito. Pero nos metemos en la vida de mucha gente, porque cada caso y cada casa es un mundo. Y yo cuando asumí como juez, siendo muy joven, uno de los primeros jueces nombrados después del proceso militar, me interesé mucho por el tema de salud pública. Y como tenía el juzgado en una de las zonas más humildes de Gran Buenos Aires, que es Loma de Zamora, no Loma de Zamora propiamente dicho, sino todo el departamento judicial, que eran 3,5 millones de personas, decidí poner el ojo en los alimentos y en los medicamentos. Empecé a descubrir infinidad de irregularidades en los medicamentos, por ejemplo, el Ketorolac, que te ponían en la caja a la mitad del prospecto, sí, para que el médico no dejaba de recetarlo al ver las contraindicaciones. Empecé a descubrir la mafia verdadera de los medicamentos. Claro. Empecé a descubrir la mafia de los alimentos enormes, ni hablar. Y hubo un momento clave. Cuando analizo las aguas minerales, veo que la mayoría, inclusive las marcas más prestigiosas, tenían algún grado de contaminación. O sea, usted como juez le toca analizar las aguas minerales y dice que esa, que el agua mineral en botella tenía contaminación. Y te hablo de primerísimas marcas. Cuando voy un día al cuartel Novelo, que es un lugar humildísimo de Loma de Zamora, y secuestro sifones de 1910, más o menos, en un lugar donde las soderías tenían todavía carros con caballos, claro, yo imaginaba que esas sodas, Dios mío, lo que serían. Claro, si las aguas minerales tenían bacterias, totalmente. De la soda. Le pido ayuda al que era antes ministro de Cafiero, el doctor Ginés García, sí, actual ministro de la Nación, y le pido inspectores, porque no teníamos ningún presupuesto, le pido vehículos, me lo facilita con toda delicadeza, y descubrimos que esas sodas daban cero contaminación. Digo, ¿cómo es posible que empresas gigantescas, como una que está en Chascomús, otra que está por Mendoza, sean tan maravillosas, y lo son realmente fábricas, realmente modelos? ¿Cómo es posible que tengan contaminación y esto que está hecho en el medio de la basura, en el medio de un basural, esté perfecto? Claro, tenía ozono. Tenía ozono la soda. Tenía ozono la soda. Entonces empiezo a averiguar y me entero que en muchos alimentos, especialmente en líquidos, se utiliza el ozono con una, digamos, efectividad absoluta. Pero también averiguo que el ozono se puede utilizar para el medio ambiente. Entonces, me pregunto yo, ¿qué sentido tiene llenarnos de cuestiones que nos pueden contaminar con productos químicos cuando el ozono lo tenemos acá? Estamos en un lugar donde si yo inyecto un poco de electricidad, tengo ozono. O sea, el ozono es casi gratis, digamos. Es gratis. El ejército podría hacerlo en estos momentos. Y te lo voy a decir en sentido hasta nacionalista. Es argentino. Y es argentino. Es argentino. Tenemos los mejores técnicos, los mejores médicos, los mejores profesionales. Y yo debo decir que no solamente con este gobierno, sino con los anteriores también, a todos los gobiernos, porque esto es independiente del color político, les llevé esta información. Sin excepción a todos los ministros, a todos los aduaneros. Porque nosotros cuando viene alguien de un país raro... Para, quiero hacer una aclaración. Acá quiero hacer una aclaración. Hoy no le confirmaba a ninguno de los dos que íbamos a hacer el programa, porque bueno, esto se arma hasta último momento. Y uno de los dos me dijo, ya te hablaron los laboratorios. Sí, vos lo dijiste. Yo te lo dije. Yo dije, laboratorio mata ozono. No. Bueno, pero que claro, es que el tema es lo que preguntaba recién Pablo. Si es una cosa tan extraordinaria, de hecho han hecho hisopados en valijas de los aeropuertos, en donde vienen plagadas de bacterias, le hacen la aplicación de ozono y queda en cero bacterias, ¿por qué no hacer una manga en Ezeiza? Pero te puedo decir algo, me llegó la versión hoy clarísima, de que quien está interesadísima en el tema del ozono es Cristina Kirchner. Ajá. En el 2009, ella autorizó que se hiciera en el hospital Bocalandro. Yo lo pude conocer al doctor Bocalandro, cuando yo era muy chiquitito. Hoy el Hospital Militar Central, sí, lleva el nombre de Bocalandro. Se hizo un estudio en las salas de neonatología y de pediatría, donde había contaminación en las paredes, en las lámparas, en los camisolinas, en los barbijos, en todas partes. Diversos y muy altos grados de contaminación. Una vez ozonizado, en segundos, porque el ozono penetra con mucha rapidez y rompe toda esa caparazón que tiene el virus, quedó en cero contaminación. Claro. Cero. ¿Por qué, doctor? Entonces, pero déjame aclarar esto. Dale. Más. Pienso rápidamente en las aduanas. Digo, acá cuando llega un brasileño, un chileno, alguien de algún país sospechoso, ponemos 8 policías, 2 camarógrafos, y decimos, secuestraremosle el vehículo. Y el policía se sube a un vehículo, que si pudiera ver lo que tiene ese vehículo, tiene un zoológico.
claro. Un zoológico lleno de microbios. Y ese pobre policía se está llevando un auto recontra repodrido, está manejando un basural. Y ese policía va a quedar enfermo, y a lo mejor el sospechoso no. Es decir, el ozono, si vos me preguntás por qué no se está usando, no tengo una respuesta.